Buenos días. Buenos, buenos días, días, compañero allá. Feliz días, primero de días. diciembre. Don Freddy Sandoval, don Oscar Medina, que anda Lo hoy que... una camisita muy, muy heavy, dicen los muchachos. Aquí, Lo don que... Edward, Lo... Juanito, ¿qué queda? Bueno, parece que queda mucho. No, hombre, no, muchachos. Iniciamos está. el primer y y día del último de mes. No, primer día del último mes, diciembre, año 2022. Y creo que esto pinta interesante el cierre de año, como hemos visto ya en lo que ha ido de semana, y el fin de semana pasado, cuando el presidente anunció lo de los comedores económicos, todo apunta a que esto va a ser en grande, que tenemos muchas actividades. Hoy va a ser la actividad de... ...en el Centro Olímpico, lo de Villa Navidad... ...que va a encabezar el Presidente de la República esta mañana... ...escuchaba temprano con Gustavo y Eduardo aquí... ...que el Presidente tiene una, una agenda complicadísima... ...va a participar eh, de ese evento... ...de lo de Villa Navidad, va a participar de... ...la jornada que tiene la Liga Municipal... ...y la Federación Dominicana de Municipios en Punta Cana... ...va a participar el Presidente también de... Viernes para sábado de la actividad de manzanillo de las que hablábamos nosotros en el día de ayer. Eh, muy activo el presidente y el gobierno va a ir anunciando en el curso de, bueno, desde aquí hasta la primera semana de este mes, hasta el día 7, todo lo que va a ocurrir en el territorio. Porque esto de Villa Navidad para Santo Domingo y Santiago, pero eso viene acompañado de otras actividades que aún el gobierno formalmente no ha dado a conocer. En los municipios del país. Es decir, que tendremos un diciembre muy movido, además del dinero que sale, habrá mucha alegría. Pero cuéntenos qué es lo que es Villa Navidad, porque usted lo dice así, de los detalles, qué es lo que el presidente va a inaugurar hoy, qué, qué consiste eso de Villa Navidad. No, pero ayer hablamos un poco de eso. Es, una, es un parque para compartir en familia en, el, en lo que se ha involucrado el ayuntamiento de aquí de la capital, en el caso de la capital, y la. la el ministerio administrativo y el banco de reservas en Santiago también lo va a hacer el gobierno y el banco de reservas también es un parque familiar es un parque con atracciones infantiles eh, eh, algo es algo muy... parecido Dani a lo que se hizo en el zoológico viejo eso el un parque, parque de las luces luce navideñas con atractivos sociales para la familia este tiene un concepto mucho más abarcador. Exacto. Lo único que no tendrá, y pregunté por ese detalle, es presentaciones artísticas, o hasta donde me contaron los que estaban armando esto. No se había concebido eso en el principio. Pero Ojalá es y lo espacio. reconsideren y lo incluyan también. Sí. Yo lo pregunté por eso, porque me parecía interesante que pudieran participar orquestas y que la gente vaya en la noche a hacer fiesta ahí. Pero lo que me han dicho es que se quiere que sea un ambiente familiar para que durante todo el mes de diciembre, que no solo para el 24 o el 31, no... Para que durante todo el mes de diciembre la gente vaya en familia a compartir un, en la semana, el día o el espacio que quiera y se pase un momento allí agradable, una experiencia bonita para la familia, para los niños sobre todo. Esa es la idea de ese parque que va a inaugurarse hoy, que va a operar en Santo Domingo y en Santiago también. Es un, buen, es un buen espacio para, la, para, la, para el esparcimiento, para la recreación. Así es, sí. mira. Y el, el tema de la música no hay que verlo como una orquesta, con, 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 con el torito, el hermano Rosario de noche, con una. Aquí hay muchísimos músicos. Sí. Gente que hace música, eh. que tiene talento, que puede participar y, y, y hacer música familiar. Y que eh. anima bien, sí. Ahí hay, una, ahí hay una escuelita de un joven que se llama Camilo en el Parque Colón, que tiene muchos muchachos que tocan ahí, sí. pueden llevar gente de ese perfil. A eso me refiero con música. Y cuando te pedía que lo ...que lo detallara, era precisamente por esa comparación que ustedes hicieron antes, lo que yo le iba a hacer, y que me alegró ver a Carolina Mejía ahí. Porque aquí se hacía, durante la gestión de Roberto Salcedo, uh -huh. Durante más de 10 años, esa brillante Navidad. Y era un lugar de esparcimiento donde la familia dominicana iba, no solamente de la capital. De todos los niveles. De, no, y no, de todos los niveles y no solamente de la capital, ni, ni del Gran Santo Domingo. Venía gente de San Cristóbal, de Baní, de, 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 de El Cibao Corto, a disfrutar en familia en una en un lugar que todos los años era sí. más bonito y más atractivo. Hasta que un grupo de familia pop se hartó del, del problema. <laughs> y comenzamos a hacer una campaña. Ahí. Sí, Sí, hace otro, una campaña otro, en contra sí, de es, eso. Es cierto. Porque molestaban los carros frente a su edificio, porque le molestaba la bulla. Que todo eso puede hacer moderación, es verdad, verdad. Pero en lugar de buscar las soluciones intermedias, ¿verdad? Ya sea por eh, tal vez racionalidad de lo, lo, las autoridades, o también de los vecinos, lo que fuere, o porque había ya detrás de eso campañas políticas, ¿eh? porque la sí. había. Eh, en lugar de buscar un, un punto, un encuentro intermedio, se desmontó y duramos varios años sin ese, esa oferta para la familia dominicana Y quiero saludar que la retomemos en otro lugar bajo otros modelos sí. qué bueno que el banco de reserva continúa mostrando ese rostro cercano a la gente y apoyando ese tipo de eventos y eh, eh, con otra modalidad pero estamos retomando algo que funcionó muy bien y ojalá y sea para permanencia que no sea otra vez para que, que, que no se desmonte si hay cosas que corregir, las que se corrijan y que se vayan mejorando, pero que ese tipo de espacios, que en todas las grandes ciudades del mundo existen, existen, ¿eh? Existen en Miami, en Nueva York, en Los sí. Ángeles, en Chicago, en Madrid, en Berlín, en Londres, espacios donde. Se, en Occidente, ¿verdad?, y donde celebramos la Navidad, espacios donde. en, en Buenos Aires, en México, donde la familia, la familia de esos países tienen esos lugares, esos parques de luces, alegorías navideñas que se instalan por temporada navideña durante un mes, eh, cinco semanas, seis semanas, y la gente va y acude en más Y lo disfruta. Y lo disfruta de mercaditos, de música, eh, villancicos, todo ese tipo de cosas que son propias de la Navidad, se hace en todas las grandes ciudades del mundo. Santo Domingo es una de ellas, lo teníamos, lo desmontamos, qué bueno que lo volvamos a montar y que no sea algo intermitente. Sí, hay otro grupo, Oscar, que mencionaste el de Camilo, que está regularmente en la zona colonial recuerdo que cuando se inauguró el teleférico un grupo de periodistas fuimos a verla a hacer un recorrido y había un grupo que lo o sea, estaba bajo el programa que dirigía domingo contreras un grupo de jóvenes eh, músicos muy buenos, jovencitos eh, de esos de nuestros barrios eh, y lo dirigía recuerdo que estaba bajo la coordinación del artista de la loba eh, los dirigía y puede puede incluirse también esos esos jóvenes Así es. están en varios sectores esos esos jóvenes músicos eh, y pueden incluirlo allí no tienen que llevar esa la vulgaridad que conocemos no porque <coughs> se supone que es un ambiente para toda la familia evitar eso y buscar de esos jóvenes músicos que están ahí en nuestros sectores y es una oportunidad para ellos también yo estoy Mira, de acuerdo yo... contigo, una oportunidad para visibilizar a quienes eh. en esos sectores que hay ¿eh? hacen música pero no salen. Lo que sale es la basura que se produce ahí. No sale la que, gente que hace música. Yo vi en estos días unos muchachos que iban en un autobús, o en un metro, tocando música. Eh. En un vagón del metro. En un vagón sí. del metro. Y hay muchísimas escuelas pero, de ni... musicales en los barrios, en la, en la capital, en Santo Domingo, que pueden, y, y, y lo sugerimos de veras seriamente, la alcaldía, el banco reserva, que es un espacio. Para que esas escuelas, esos músicos vayan ahí y canten música navideña y animen a la gente y la gente los ve, los conozca y vea que de nuestro barrio no solamente sale basura, ni de bolsero haciendo mueca, sí, que también hay talentos que pueden exponerse en espacios como estos. La música... Hay que decirle iracente, a la gente, sí. yo me alegro que tú hayas mencionado el Parque Colón, porque eh, hace pocos días pasando por allí, me detuve a ver un grupo de ¿Es que jovencitos. Y es un esfuerzo, ese jovencito el hace un esfuerzo Camelos fantástico, Camelos. de la nada, eh, sí, con, con, sí. con lo poquito que consigue él, de su propio recurso. Se dedica a darle clases de música a esos muchachitos, hace conciertos, la gente se para, los turistas lo disfrutan muchísimo. Y es un ejercicio hermoso. Dure una hora bien. Sí, yo lo he visto también, eso es sí. lindísimo. Sí. Hay que decirle a la gente, Oscar, dónde que va a ser la actividad, porque hemos hablado, pero no. Hay que decirle que en la capital va a ser ahí en los jardines, en los alrededores del Palacio de los Deportes, y en Santiago, en el área del monumento. No va a ser dentro de del, del centro de los deportes. No, no, del... no, en las sí, afueras, sí, en las afueras del sí. palacio. En las afueras del Palacio de los Deportes, pero dentro del Centro Olímpico, Juan Pablo Duarte. Exacto, claro. Exacto. claro.